pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Dame más de ti. Primera parte. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer?, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento?, dice tu Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 66, verso 9. Con el tiempo nos acostumbramos a todo. ¿Cuesta? Sí, pero te acostumbras. Da igual a qué o cómo, pero piensa que hasta los prisioneros de aquellos horribles campos de exterminio nazis acabaron por acostumbrarse a las aterradoras rutinas impuestas por sus verdugos. Fueron muchos los que, tras ser liberados, necesitaron de ser tratados psicológicamente, pues se habían acostumbrado de tal modo a aquellos horrores que habían olvidado vivir de un modo normal. Esto nos puede suceder a nosotros en nuestra vida espiritual, en función de cómo nos relacionamos con Dios. ¿Por qué digo esto? Pues porque en la mayoría de los casos somos nosotros mismos los que, por dejadez o abandono, limitamos las bendiciones que pudieran venir a nuestras vidas de parte de Dios. Y esto acaba por condicionar nuestras vidas hasta el punto de acabar aceptando la errónea idea de que Dios es un Dios tacaño y escaso en sus dones o bendiciones. En este verso del profeta Isaías se nos presenta a Dios no ya como Padre, sino como Ser Supremo, de cuya voluntad depende nuestra vida desde antes ya del nacimiento. Podemos ver su carácter generoso y su voluntad de ofrecerse a nosotros. Ahora bien, en nuestro diario vivir, ¿disponemos nuestras vidas hacia Dios en función de lo que Él quiere ser para nosotros? ¿O lo limitamos a determinadas parcelas en las que acotamos su valor y minimizamos su poder? Porque podemos, como aquellos indefensos judíos que esperaban su turno para ser exterminados por los alemanes, acostumbrarnos a vivir en una manera mediocre, miserable, convencidos de que Dios da de sus dones como aquel a quien se le caen un par de monedas del bolsillo, como por descuido. Y permíteme que te diga que eso no es así. Dios es generoso, espléndido y dadivoso en extremo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Evangelio de Lucas, capítulo 11, versos 11 al 13. En el libro del Génesis vemos cómo Dios, en su infinito amor y generosidad, decide crear este universo y en él este mundo. ¿Y qué vemos hacer acto seguido? Pues ubicarnos a nosotros en él. Dios hizo un universo, sí, y en él el mundo, lo llenó de sus maravillas y nos lo dio. Desde el principio de los tiempos se ha preocupado por hacernos saber que él es nuestro Dios, mostrándonos así no solamente la bondad y su generosidad, sino dándose a sí mismo. Nos dio a su Hijo en propiciación por nuestro pecado, condenándolo a morir en la cruz en nuestro lugar. Y nos dio también la promesa del Espíritu Santo, de la cual hemos visto y comprobado su cumplimiento. Así pues, Dios nos dio un mundo y a sí mismo, a su Hijo y su Espíritu Santo, su perdón y la vida eterna. ¿Y nosotros qué le decimos a ese Dios bueno y generoso?
Señor, dame más de ti. ¿Qué ponemos ante Dios cada día? ¿Qué le llevamos a su presencia? Nuestro pecado, nuestras ofensas y nuestra necesidad de perdón solamente, o también llevamos nuestra libertad, esa por la que Cristo murió, o nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros proyectos de futuro. Tal vez no tenemos más de Dios, porque como dice Santiago en su carta, pedimos mal, o puede que también tenga que ver con el abandonar o no aptitudes, maneras y comportamientos que nada tienen que ver con Dios. Os invito a que en este día le pidamos a Dios simplemente que sea nuestro Rey y tome la autoridad de todo y sobre todo. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Carta de Santiago, capítulo 4, verso 3. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.